Y el ganador del Cóndor de Oro es... ¡Universidad Gama Grande! No puede ser, po. No es justo, mi cóndor, se han robado mi cóndor. Y dígame, ¿cuándo fue la última vez que vio al cóndor? Anoche, cabezón, cerré mi oficina y cuando regreso esta mañana no estaba mi cóndor. Espero que no haya sido uno de estos saiyajines, porque te juro que los cago. Y bien, señor decano, díganos, ¿qué va a hacer para recuperar el cóndor? Ya sé, gallito, ya sé. Voy a exonerar mi materia y durante un año en casos a quien encuentre mi cóndor. Ay, se me olvidaba, también estará pasado en los puertos de Uy y Agua. Tranquilo, hombre, tranquilo. Esto se resuelve con Coco. Pero Coco... Oye, ¿y no se tratará de una mujer? Gran hallazgo, weón. ¿Sabes por qué? Todavía no lo sé. Les informamos que la Universidad Cama Grande ha sufrido un robo en el decanato de la Facultad de Comunicación. Aún no se conocen los móviles, pero se cree que fue motivado por odio al decano. Apenas se han encontrado unas insignificantes pistas, pero todos concuerdan con algo. Les importa un comino. Y les recordamos que esto no fue creativo. ¡Ja! ¿Ellos creen que no fue creativo? ¡Ilusos! Hice un seminario en Nueva Zelanda para llevar a cabo mi plan. Pero no importa, ellos no saben lo que es ser creativo. A ver, muchachos, ya deben estar enterados de la pérdida que ha sufrido nuestra universidad. Por eso yo los llamo a que nos ayuden. Y el que encuentre mi cóndor queda exonerado en mi materia en todos los casos y además en los puertos Uva y Guayaba. Mi papá es amigo de unos agentes de la CIA. Yo les puedo decir que me pongo en contacto con ese man. A ver, ¿quién es el encargado del caso Cóndor de Oro? Yo soy el encargado. ¿Quién me necesita? Que estoy en clases. Soy Daisy María, agente de la CIA. Me llamó mi sobrina La Lucha. ¡Ajá! De la CIA. A ver, las pruebas del delito. Ah, ya sé de quién se trata. ¿Oh? ¿Me van a hacer un reconocimiento? Finalmente han entrado en razón. Así es como debe ser. En nombre de la Universidad Cama Grande, te hacemos entrega de esta placa por tu fructífera trayectoria. ¡Ay, gracias! ¡No! ¡No puede ser! ¡Todo es una trampa! ¡No! Aquí estás, mi cóndor, ahora otra vez estás conmigo. ¿Cómo te había extrañado? Chicos, me encanta su idea, me parece fabulosa, está creativa. Pero pueden pulir estos detalles para que tengan un mejor trabajo. La comunicación masiva nació en Ecuador. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿No es verdad? Ah.
que es creativo. Estudié diseño gráfico, psicoterapia, psicología aplicada, control de muchachos, control de muchachas. Todo en Nueva Zelanda. ¡No, no, sáquenme de aquí! ¡Yo soy la creativa!